Hello. Dios, no puede ser. ¿Qué hicimos mal? Hello, good evening. Hello. 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 Okay, how are you today? Fine, thank you. So, so. So, so? Okay. Well, today is Wednesday. We're couple of steps away from weekend, so well, let's just be patient. There will be better days soon. Okay, so I see some people still joining. So, okay, so today vamos a empezar la sección número 3. Les mandé el material al grupo de WhatsApp. Espero hayan tenido chancecito de revisarlo. Y pues veamos de qué se trata ahora la sección 3. A ver si recuerdan el tema de la sección 3. Where are you from? Where are you from? Okay, ¿y qué es lo que significa esta pregunta? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? Ajá, where are you from? ¿De dónde eres? Y pues la semana pasada, si no mal recuerdo, hicimos un pequeño ejercicio, ¿verdad? Ya que el compañero creo que no se ha unido todavía, pero nos adelantó un poquito con el tema. Pero sí, lo tenemos para ahora. Esta pregunta la podemos contestar utilizando, bueno, hablando del país. Podemos contestar mencionando el país de donde somos o mencionando la, depende, ¿verdad? Provincia, departamento. ¿Qué más hay? Municipio, en este caso, ¿verdad? Tenemos municipios. Pueden contestar utilizando cualquiera de esas piezas de información y podemos volver a hacer el ejercicio mientras los demás se conectan, ¿verdad? Where are you from? Y como les digo, podemos contestar utilizando país, departamento o municipio. Para variar, ¿verdad? Para que no todos, la vez pasada me di cuenta que la mayoría eran de San Salvador, o pueden decir El Salvador, o pueden decir el municipio, qué parte, etcétera, para que no se oiga tan repetitivo. Y podemos hacer la misma cadenita, ¿verdad? Podemos empezar aquí con Teodoro. Teodoro, where are you from? I am from Cojutepeque. Okay, continue, Teodoro. Ask another classmate. Mary Flores, where are you from? I am from Santo Tomás. Continue. Sería Jaime Reyes. Where are you from? I am from in the Saltepeque City. And Johnny Guevara, where are you from, Johnny? I'm from Ilopango. Jonathan, where are you from? I am from Tonacatepeque. Elizabeth
Velázquez, perdón. Where are you from? I am from San Salvador. Okay, Elizabeth, continue. Ask the question to another classmate. Where are you from, Silvia Mendez? I am from Atiquizaya. Where are you from, Astrid Rodriguez? I am from San Salvador. Okay, Ashley, continue. Teodoro. Where are you from? I am from Cojutepeque. Nos falta alguien, Héctor, quiero ver, Marvin creo que nos falta. Mario, creo, Mario Valdés. Ok. Mario Valdés, where are you from? Doctor, I am from San Salvador, La Cima. Another. Marvin Romero, where are you from? I am from San Martin. Where are you from, Hector David Ramirez? I am from Planet de Renderos. ¿Alguien más nos falta? No nos falta nadie. Alicia, creo, y René. Alicia, René, María, ok, continue. Continue. María, where are you from? Yes. I am from San Salvador. Where are you from? ¿Quién falta? René. René. Where are you from, René? Good night. Good evening. I am from San Salvador. Okay, good. ¿Alguien por ahí faltamos? ¿O ya estamos todos? Ok, parece que ya están todos. Entonces vamos a empezar esto que es la sección 3. Hola, sí, la escuchamos. Ok, vamos a empezar la sección 3 con la conversación. Vamos a ver el video de la plataforma. Luego lo vamos a practicar. Pronunciación para que, porque hay unas palabritas ahí que son un poquito no comunes, son nombres de, bueno, ya las van a ver. Entonces nos vamos a enfocar en eso para que el momento de que vayan a practicar en grupo se les haga más fácil. Para ahorita solo vamos a poner atención, escuchar y luego vamos a practicar pronunciación. Hi everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons.
Héctor, dígame. Buenas noches. Tenía una duda. Fíjate que uno de los ejercicios he querido adelantar, pero no me reproduce los videos para poder entender de qué se va a tratar el ejercicio. ¿Me podría indicar qué es lo que sucede? Los videos en sí, así como el que acabo de poner, no se los reproduce. No me los reproduce. Eso es nuevo para mí, para serle sincera, no había escuchado. A veces sí con los listening, pero con los ejercicios de listening. Pero sí, con el video, déjeme preguntarle a los niños de soporte. ¿Qué será lo que se puede hacer? Sí, porque yo creí que era por los datos del internet, ¿verdad? Pero uh-huh. Me conecto a una red Wi-Fi y lo mismo me da el problema, que sé que no hay conexión. Ok, entiendo. Trate tal vez, bueno, si el problema persiste, trate mañana y si no, vamos a abordar a los niños de soporte técnico, porque para serle honesta es primera vez que se de que un caso no les reproduce el video. Entonces, puede hacer eso o intente mañana y me escribe. Ok, está bien. Ok, gracias. Bueno. ¿Algo otra pregunta? No solamente. Ok. Bueno, entonces vamos a practicar. Chance que está. Quiero dejar esto ya listo. Ok. Esto, acá tienen la conversación, se las muestro, se las incluí en la presentación del PowerPoint y hay un par de palabritas ahí que pueden ser un poquito complicadas. Entonces las vamos a repetir, vamos a practicar ahorita aquí con el audio, no sé si pueden ver mi pantalla. Sí. Sí, miren, y yo porque no los veo a ustedes que se hicieron. Bueno. Ok, entonces ahorita estamos en conversación. Are you from Seoul? So está haciendo una yes, no question. Are you from Seoul? Entonces vamos a escucharla. Pueden hacerlo aún teniendo sus microfonitos en mute para que no se oiga mucho desorden y puedan hacerlo de mejor manera. Entonces yo voy a poner pausa después de cada interacción para que ustedes puedan repetir. Pongan mucha atención a la palabra, cómo se pronuncia y traten de imitarlo a según escuchen. Ay, así que voy a tener que dejar de compartir un rato porque no veo los controles de esta cosa. Ok, ahora sí lo veo. Veamos, compartir sonido, ahí estamos bien. Ok, vamos. Page 16, Exercise 2, Conversation. Are you from Seoul? Part A, Listen and Practice. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from South Korea originally. Oh. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Page 16, Exercise 2, Conversation. Are you from Seoul?
Part A. Listen and practice. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But we're from South Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Ahí tenían la conversación, la voy a compartir otra vez en la presentación de PowerPoint. ¿Tienen alguna pregunta respecto tal vez a pronunciación o alguna palabra nueva? Sí, alguna pregunta sobre la contracción we are, oí un, como que la pronuncian we, sin la R, sin la... It's weird, weird. ¿Sí? Yes, no, we're not. No, we're not. Oh, but we're from South Korea. The first time is no, but we're from South Korea. Yo sé cómo es tan rápido que lo pronuncian. Quizás se nos pierden algunas palabritas o letras. Okay. Sí, eso pasó porque se oye como que digan we, solo el we. Weird. Mm-hmm. Weird. Mm-hmm. Yes. Okay, good. Elizabeth. ¿Cómo se pronuncia donde dice Jessica, nowhere, no, where from? Esa palabra, ¿cómo se pronuncia? Ah, no, no, we're not. We're from Daejeon. 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 Any other question? ¿Qué significa Daejeon? Es esa, es, bueno, Seoul y Daejeon son de Corea. Son, no sé, partecitas de ahí, no sé si se llamarán provincias, departamentos o estados. Uh-huh. Ahí estoy mal en geografía, solo sé que es como decir aquí un departamento, ajá. Uh-huh. Son los nombres de esos departamentos o provincias, no sé. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Seoul, creo que la S se elimina, ¿verdad? Por la pronunciación. Seoul. 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 No. Seoul. Ok, la vamos a escuchar una vez más para que afirmemos pronunciación y luego la vamos a practicar. Page 16, Exercise 2, Conversation. Are you from Seoul? Part A, Listen and Practice. Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from South Korea originally. Well, my family is in California now, but we're from South Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from Daejeon. No, we are not. We are from Daejeon. So is your first language Korean? So is your first language Korean? Yes, it is. Yes, it is. Okay, so recuerden que tienen la conversación en la presentación que mandé ahora y los voy a poner en grupo para que pues puedan practicar pronunciación. Vamos a crear la sección.
Hola, René, estamos igual, ¿verdad? No le deja entrarse en el grupo igual que ayer, ¿verdad? Ay. Hello. Hola. Hola, ya están todos. A mí sale aquí como que sí, pero no los veo. Ah, ya los estoy viendo a todos. Ok. Creo que sí, ya están todos aquí. Los... Ok, todos recibieron el correo de los enlaces. Esos, sí. Ajá, se miraban muchos enlaces en la información de inicio del curso. Dentro de todos esos enlaces hay uno que dice WhatsApp. Ese solo hay que hacerle clic ahí y ya lo une al grupo de WhatsApp. Sí, porque por ahí hay un par que todavía no se pueden unir. Solo es de buscar ese enlace, el que menciona entre tantas palabritas que dice ahí, el enlace menciona WhatsApp, ahí ese se unen. Y el otro que dice YouTube Playlist, este es para que vean la lista de todos los videos de todas las clases. Dígame, Jonathan. Sí, buenas noches, Lick. Una consulta. Yo el día de ayer recibí un mensaje que no tenía avances en la plataforma, ¿verdad? Pero yo ya voy terminando la lección 3 y no sé a qué se refieren, que no llevo avance. No sé si me podría ayudar. Les mencionó usted, porque a veces se confunden porque son un montón de estudiantes, son un montón de grupos.
A lo mejor lo confundieron porque eso suele pasar a veces. A mí ya me han mandado a veces mensajes que no son para mí. Una vez me mandaron uno de un grupo de la 1 de la tarde. Yo no tengo grupo a esa hora. Entonces fue como, ya le dije, no soy yo la maestra para que se lo mandaran a quien se lo tenían que mandar. Entonces, okay. Ese tipo de confusiones pasan. Sin embargo, sería bueno que le comente a esta persona que usted ya tiene avance para que ellos chequeen nuevamente, ¿verdad? Si es realmente que por alguna razón no se mira su avance en la plataforma o que confirmen si es un error y lo han confundido con otra persona, con otro Jonathan. Lo que tenía duda es que abajo de los videos dicen que dejen como evidencia que han visto el video, que como que practiquen las lecciones en Bucarú y que dejen su evidencia abajo. No sé si a eso se referían ellos o solo ven lo de las plataformas. Fíjese que los videos son los que, bueno, aquí cuando ya vemos el video sale un chequecito verde. Ajá. Eso indica que usted ya vio el video. Eso es lo importante. Esto que está acá, lo que usted menciona, que es la discusión, eso no es evaluado. Eso no le debe de generar problema a nadie. Lo único que tienen que estar en verde los chequecitos de que ya vio el video y de que ya hizo el trabajo este que dice no les check. Pero este sí no les genera ninguna... no les genera nota esto de aquí abajo. Ok, gracias. Muy bien, Johnny. Sí, fíjese que yo tengo una duda, porque bueno, ya terminé la sección 3, incluso el examen también, el midterm, lo terminé, pero así en la orilla, por ejemplo, en la sección 2 me aparece un chequecito verde. En la sección 1 no me aparece ningún chequecito de esos verdes. No sé si, aunque ya las pasé todas, pero no sé si tiene algo que ver eso. Por ejemplo, en el examen que se hizo, que son 8 preguntas, como lo terminé, me aparece un chequecito verde, así como los que aparecen ahí en la imagen de cada, cuando va pasando uno cada cosa. Pero no sé si al final va a dar algún problema eso. Aquí donde está el progreso, ¿cómo le aparece? ¿Le aparece completado así? Vaya la 1, digamos que la tengo completa al 100%. ¿Le aparece así en el progreso? ¿Se la registra así? Sí. Sí. Si se la registra así, está bien entonces. Ahí es de revisar y aquí me imagino que es donde me dice del chequecito verde. Pero ah, sí, cabal, eso. Ajá, pero en el progreso sí le sale completo. En el progreso sí, me sale la 1, 2 y la 3, me sale al 100%. Ah, pero, vaya. Pero después de la 5 hay una que dice HW. Esa sí me aparece la barra a la mitad. Pero no sé si eso es por los exámenes que se van haciendo quizás. Sería de consultarlo con los niños de soporte porque sí me parece raro. Ajá, porque después de la sección 5 me aparece otro ítem que dice HW y esa sí me aparece hasta la mitad. Vaya, vamos a compartir otra vez. Sería este que está acá. ¿Este HW5? No, después de ese W5, aquí en por ejemplo, no sé si se alcanza a ver. Espérame. Después del 5 me aparece un HW, solo lo HW. No tiene número de sección. Qué raro, sí, porque a mí no me aparece así. Sería de consultar con los niños de soporte. Estoy viendo que... quiero ver ese promedio, si me aparece, antes de ese promedio aparece una barrita a mí que dice HW.
Ah, pero aquí en la pantalla que compartí no aparece eso. Sí, habría que consultar y ver si hay alguien más que tenga el mismo problema. No vaya a ser que le vaya a generar algún atraso. Yo tengo una duda. ¿Sí? Yo descargué la aplicación de inglés corporativo. No hay problema que haga los ejercicios ahí. No, si usted descarga la aplicación, lo puede hacer desde ahí, desde su teléfono, desde la computadora. Y siempre y cuando usted ingrese con su usuario y su contraseña, le va a registrar. Por ejemplo, si yo ahorita hago un ejercicio aquí y después me voy a verlo en el teléfono, en la aplicación, me va a salir resuelto. Siempre y cuando entre con su usuario. Uh-huh. Teacher, dándole la solución quizás a Johnny Guevara, donde dice que le aparece HW, es completo porque anteriormente dice promedio de HW. Entonces la suma de todos. Ajá, exactamente. No es que aparezca por separado, sino que es dice promedio de, porque si se fija anteriormente, antes de HW dice D. Entonces, puede decirse que dice promedio de HW. El conjunto de tareas sería entonces. Exactamente. Ah, ok, ok. Porque ahí el grupo acaba de mandar la captura de WhatsApp. Ahí aparece la, no sé quién más puso una captura, Silvia dice, pero ahí le aparece HWAVG. Average es promedio. Ajá, pero a mí no me aparece. A mí solo HW me aparece. Y lo tiene en español usted, porque a veces a algunos les aparece en español y a otros en inglés, pero eso, ese AVG significa promedio. Average. Es lo que le dice el compañero, que si es la suma de todos, por eso no le sale nada más. Ajá. Ah, porque yo desde el celular voy haciendo los avances. Uh-huh. No creo que eso tenga algo que ver. A veces sí, se ve diferente desde el celular a la computadora. A veces sí sucede. Uh-huh. Ah, bueno. René. Ok, René como que está congelado. Bueno, volvemos y vemos a ver si ya René nos puede escuchar. Ok, después de esto tenemos el video de las negative statements y yes, no questions with be, que ya habíamos discutido anteriormente que cuando decimos negative statements, la palabra statement se refiere a oraciones. Entonces vamos a repasar las oraciones negativas y las preguntas con el verbo to be y el tipo de preguntas, las yes, no questions. Y pues luego vamos a ir paso a paso con las demás. Ok, aquí está el video. Veamos si comparto sonido claro. Hi everyone. In this class you'll learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be, you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above
when express spoken, we will typically use contractions. So that's why we say, I'm not from New York, rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions with be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So, are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers, and then share them in our discussion forums. By listening to that explanation, ¿cómo sienten el tema este? Yo quiero saber. Hola. Hola. ¿Cómo sientes? Yo ¿sí? En lo personal. Complicado. Sí, un poco. Ok, ¿y los demás? Sí, es un poco complicado porque a veces uno se confunde cómo tiene que contestar. Ah, muy bien. Ok. ¿Alguien más? Sí, como son nuevas palabras, entonces no estamos familiarizados, pues está un poquito más que traba uno. Ok, ajá. Vamos a ¿sí? ¿Será válido hacer una comparación como cuando nosotros, vosotros, ellos? O sea, es algo como eso, ¿no? Como estar practicando y practicando. Tienen que ir practicando mucho. Recordarse que esto va unido a lo que son los pronombres personales. I, you, he, she. Veamos. It, we, you, they. Vaya, son tres formas, ¿verdad?, de conjugar el verbo to be, que se van de cada sujeto o de cada pronombre personal. Si digo I, voy a utilizar am, como estoy diciendo yo soy o yo estoy. Cuando digo you, utilizo are. Tú eres o tú estás. Con he, utilizo Is, él es o él está. Con she utilizo is. Con it utilizo is. Muy bien. Con we utilizo are. Con are. You are. Muy bien. Y con they are. Ajá. Entonces, esto es para hacer siempre. Cuando estamos utilizando el verbo to be, ser o estar.
todo significa ser o estar, solo que dependiendo de la persona, así se dice. Se dice am, se dice is o se dice are. Eso es lo único que tienen que, como digamos, por decirlo así, memorizar. Con el único que utilizan am es con I, para hacerlo más fácil. Cuando esté hablando de yo, yo soy o yo estoy, voy a decir I am. Con ningún otro voy a utilizar am. Luego, si me estoy refiriendo a la tercera persona singular, que es él, ella o ello, voy a utilizar is. Y luego con todos los demás, are. Y ahí se están facilitando mucho la vida. Aquí, acuérdense que para hacer una oración, primero utilizamos el sujeto, el verbo y luego un complemento. Por ejemplo, yo puedo decir, ella está en la casa. She is at home. Pero en vez del pronombre, yo puedo sustituir por el nombre de la persona. Digamos que la persona se llama María. María is at home. Puedo sustituir también el pronombre personal por el nombre propio de la persona. Decía el video, para hacer oraciones negativas solo utilizamos la palabra not después de haber escrito is, am o are. Por ejemplo, si yo quiero decir que María no está en la casa, solamente diría María is not at home. Solo agregando la palabrita not después de am, is o are. Veamos. Eso es con respecto a las oraciones. Ahora, para hacer una pregunta de las cuya respuesta pueda ser sí o no, que le llamamos también yes, no questions. Vamos a hacer, quiero ver. Una oración sencilla. Estoy diciendo, él es un piloto. Ajá. Es porque yo lo sé. Yo estoy haciendo la oración afirmativa. Ok. He is a pilot. Pero digamos que yo no sé. Y lo veo con un uniforme parecido al de un piloto. Entonces yo quiero preguntar, ¿es él un piloto? Sería, ¿is he a pilot? Ajá. ¿Is he a pilot? Ok. Entonces, si se dan cuenta, para hacer una oración es primero el sujeto y después el verbo. En la pregunta, esto se cruza. Primero el verbo y después el sujeto. Ok. Así de fácil es con las yes, no questions. Y igual, pues podríamos sustituir ese pronombre. Digamos, si yo digo Carlos. Carlos is a pilot. Ok, en vez de he, estoy utilizando el nombre de la persona. Carlos is a pilot. Ahora convirtámoslo en una pregunta. Is Carlos pilot? Yes, is Carlos a pilot? Así. Ahora, ¿cómo lo sienten? ¿Más fácil? Sí. Muy bien. Y siempre, diga Jonathan. Creo que fue Jonathan. Perdón, sí, si le cambié el nombre. Ah, ok. Arriba, cuando dice María is at home, para, digamos, para hacer una pregunta. Es María. ¿Se le puede cambiar María por she? Sí. Sí se puede. Puedo cambiar el María por she. Ok. Sí, si pregunta con un nombre, ¿se le puede cambiar por el sujeto? Sí. Ajá, okay. Pero no puedo decir las dos cosas. No puedo decir María y she. No puedo decir María, she is. Porque estoy repitiendo. Estoy poniendo dos veces el sujeto. O uso she o uso María.
Uno de los dos. Al final estoy hablando de la misma persona. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, ok, seguimos. Cuando tengan alguna duda, alguna pregunta, no se queden con ella. Ok. Y si no, esto es poquito a poco, que es la única ocasión en que lo van a ver. ¿Ya ahorita más o menos van comprendiendo o no? Yes. Sí, y esto es práctica, no se desesperen. Ya veo que se han ido algunos de la clase, no sé si porque es muy difícil o porque de verdad les da sueño, mucho sueño. Entonces, pero esto, como les digo, es despacito, es un proceso. Están aprendiendo un lenguaje nuevo que no es nuestra lengua materna. No aprendemos a hablar en un mes o dos meses, ¿verdad? ¿Al cuánto tiempo hablan los bebés? Como a los 10 meses empiezan a decir sus palabritas, ¿verdad? Entonces, perfecta. ¿Verdad? Y ya, o sea, no es de desesperarse. Tengan paciencia, se puede, se logra. Paciencia, persistencia, exacto, como dice la compañera, porque igual si solo se conecta una vez al mes en la clase, vea cómo. Así que no, es de calma y de no quedarse con las dudas. Eso que no les dé pena estar preguntando, o no crean que una pregunta es inválida, ¿verdad? O vayan a decir, ay no, pero es que muy tonto lo que voy a preguntar. Jamás, jamás una pregunta es así. Así que no se queden con las preguntas. Y todos estamos aprendiendo. Si algunos irán un poquito más avanzados por A, B, C, X, Y, pero ahí están en básico por alguna razón también, así es que de una o de otra forma todos estamos iguales. Thank you, teacher. Thank you. De nada. Ahora me decían con las respuestas. Con la respuesta es como de ir jugando con el sujeto. El único que yo sí sé que confunde y les entiendo que confunde es, porque decimos, aquí preguntamos, ¿is she from Brazil? Yes, she is. No, she is not. Es como que, si la pregunta es con she, yo contesto con she. Si es con he, contesto con he. Pero solamente cuando le preguntan directamente a usted es que cambia. ¿Ya? Normalmente vemos que todo es, aquí dice she y la respuesta es con she. Le pregunta sí, la respuesta es sí. Pero si a usted le preguntan, ¿eres tú? Como por ejemplo la 1. Si se fijan la 1, dice, ¿are you from California? Le están preguntando, ¿eres tú de California? Y ella contesta, yes, I am. Entonces dice, ¿y por qué le preguntan con you y contesta con I? Precisamente porque el you le está preguntando a usted directamente. ¿Eres tú de California? Sí, yo soy, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nos ponemos como a hacer el roleplay, como decir, ok, este me pregunta directamente, entonces yo contesto utilizando yo, I. Porque si a usted le dicen, Silvia, ¿eres tú de California? Silvia no me va a decir, sí, tú eres. Ella me va a decir, yes, I am, o no, I am not. Es lo único que tienen que comprender de acá, que en este caso sí va a variar. Pero los demás, no. En los demás es el mismo sujeto. Si a usted le pregunta. Aunque are you también de ustedes, ¿verdad? Son ustedes. También ahí cambia, we are. También ahí, porque es como directo. Le está preguntando a ustedes. Si yo les digo, ¿son ustedes estudiantes? ¿Are you students? ¿Ustedes qué van a responder?
Sí, yes, nosotros somos. Yes, we are. No me pueden contestar devolverme el you. So, cuando sea con you, van a contestar dependiendo. Si es a usted individual, yes, I am. Si es a usted como grupo, we are. ¿Hoy sí quedó más claro? Yes. Yes. Me alegro mucho. Y así van a irlo aclarando en el camino. Aquí la idea no es ir corriendo. A mí me dicen, termina la sección tal para tal día, pero si esto quiere más tiempo, yo veo a qué otro tema le corto, algo que no sea tan, tan intenso como esto. Así que sí, cualquier cosa ahí me lo hacen saber y vamos a ir practicando y practicando. Y también vamos a dejar espacio para un repaso, para algún tema que haya quedado como que quieran reforzar. Entonces, solo tengo una pregunta, perdón, sobre el examen que aparece en la plataforma. Otra forma de decir, un gusto conocerte, porque ahí como que, por ejemplo, I am nice to meet you, o it is nice to meet you, pero ninguna de esas opciones. No. Bueno, hay otra forma de decirlo. Ay, no, no. Tiene el número de ejercicio, por casualidad. Sí. La... Espérenme que yo voy a... No, no es mi ventilador, ¿verdad? El ruido. Ok. No, teacher. No, alguien tiene abierto el micrófono. Sí, es que... Exacto. Alguien tiene el encendido y se escucha la plática. Sí. Por eso está causando interferencia. Bueno, pero ya se oye mejor, ¿verdad? ¿Cuál es el ejercicio, Jaime? Es en el examen, dice. ¿Es acá, Jaime? Tiene mute el micrófono, ¿lo puede abrir? Sí, es en esa. Lo único, no me recuerdo qué sección es, pero es sobre donde se presentan y le dice nice to meet you too, o se usa eso, ¿no? De gusto conocerte y... Vaya, aquí solo es con los pronombres, los possessive, dice. Con la forma del zero star. Ah, esta es, miren, la donde dice, oh, I am sorry, well, nice to meet you. Ahí. Bueno, ahí debería de ser it's, creo yo. It is. Ah, no, porque nice ya está ahí. It's, solo it's. Ah, con la contracción es entonces, ¿no? Ajá. Ah, ok. Ah, pues sí. Pruebe así, a ver si le sí, sale. Sí, voy a probar así. Gracias. Ok, y acuérdense que a veces se confunde si, por ejemplo, tenemos apóstrofe y tenemos tilde, ¿verdad? Entonces, vea, ahí le cambié. Lo vuelvo a enviar. Me lo toma incorrecto. Porque esta es tilde, no es apóstrofe. Entonces, a veces por eso no les agarra. El apóstrofe yo lo saco utilizando la tecla Alt, A-L-T, sostenida, y el 39, Alt 39. Y así estoy segura que es apóstrofe, no tilde. Porque en el teclado están ambos. Cuando uno saca la tilde, se lo da incorrecto. Porque la tilde tiene a espaciar, da un espacio y se mira diferente. Así que igual, cuando lleguen a esta parte, tengan cuidado con eso. Igual, si de verdad dicen, no, ya topé y esta cosa no me da por más que trato, ahí está el grupo para que pregunten. Ok, porque fíjese que, por ejemplo, a mí en la B sí que me dio guerra, porque no había, le ponía una cosa, una otra,
hasta que, como usted dijo ayer, que hay que leer más allá de lo que dice. Entonces, porque obviamente viéndole el hilo de la conversación, yo no había entendido lo que decía ahí, porque over there. Entonces, palabra que va antes, lo que va antes de eso es lo que me costó. Ajá. Pero igual al saber todo lo que viene, todo el significado, lo que viene en el hilo de la conversación, hasta ahí puede determinar qué es lo que tenía que ir ahí. Sí, eso cuando son ejercicios de conversación es de hacer como estar pensando, ok, si yo fuera David y ahora Sara le contesta, ir leyendo más adelante para saber cuál sería la respuesta. Es como de irlo interpretando. Y pues qué bueno que le sirvió. Ok, bueno, ¿tienen alguna otra pregunta antes de que terminemos? Sí, ¿hasta qué sección deberíamos de terminar para mañana? Hasta el examen que dice midterm exam. Se tienen que tener completitos todos los ejercicios de la sección 1, sección 2, sección 3 y el midterm exam, porque ya mañana finalizamos, ya llegan a mitad del módulo mañana. Entonces tiene que estar hasta la mitad, que es la sección 3 más el examen de medio módulo, para estar, digamos, al día. Ok, gracias. Teacher, ¿sí? Yo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el it is con it? Déjeme, lo voy a escribir para ilustrar mejor. Vaya, decía la diferencia entre it is y contractado, it. Contractado. Es lo mismo, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Pero, ajá, ok, es lo mismo. Si yo digo it is contractado, o sea, es it's. Significa lo mismo, nada más de que en inglés se utiliza mucho la contracción para hablar it is, it's, pero sin la contracción, sin el apóstrofe, si yo digo it's sin apóstrofe, ¿qué es? Eso. Eso, no sé. Por eso le decía, no sé si ahí está la confusión. Cuando estamos en el it sin el apóstrofe es un possessive. El possessive pronoun que se utiliza para ello. Ajá. Por ejemplo, si yo me refiero a raras veces algún objeto va a tener una pertenencia, pero digamos que hablamos de un animalito, ¿verdad? De ello. Entonces, yo puedo decir I have a dog. Ok, tengo un perro. Su comida es especial. Ok. I have a dog. Its food is special. Me estoy refiriendo a su comida. El su de para ello. Así como decimos his es el posesivo de él. Her es de ella. El your es tuyo. El it es para cosas o animales. Eso okay. De ello. Pues mi duda más que todo era porque en el examen me salió esa pregunta que el compañero acaba de estar consultando y yo le ponía it is y no me lo aceptaba hasta que le puse contactado si ya me lo aceptó. Es que eso se debe a que la plataforma a veces está configurada para recibir una respuesta nada más. Y hay otras que las puede agarrar contractado, largo, con punto, sin punto. Y a veces incluso, aunque sea una pregunta, no le tiene que poner el signo de pregunta. Pero sí, no es que usted esté mal o que usted no haya entendido o que no. Sino que en ese tipo de ejercicios hay algunos cuantos que la respuesta puede ser solo una.
It is completo, sin contractarlo. Aunque usted sepa que contractado es lo mismo. Uh-huh. Ok. Thank you. Ok, muy bien. ¿Algo otra pregunta antes de que termine? ¿Pero las contracciones son obligatorias o es solo porque se quieren ahorrar? Fíjese que las contracciones son en speaking. Ajá, es... Es raro verlas en escrito. En escrito no se usan más que todo si está redactando algo formal, como un documento. En documentos no se usan contracciones al escribir, ni tampoco en, digamos, en correos formales de trabajo. Como que yo quiera mandarle un correo a un cliente, no le puedo poner contracciones. ¿Okay? Solo si es alguien de confianza, sí puedo escribir usando contracciones. Y las contracciones son eso, son para hablar más rápido o escribir más rápido en su defecto. Ese es el uso que ellos tienen, por eso es que los americanos hablan tan rápido, porque todo lo hacen corto, todo lo contractan. Pero es más que todo en speaking. ¿Alguna otra pregunta? No. No? Ok, so it's... Time to go. Thank you for joining. Gracias por unirse. Nos vemos mañana. Descansen. See you tomorrow. Bye. Bye. See you. Bye. 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 Bye.